¿Qué pasa? Que fue de tu personal, no de, del fanpage. Pues ahora empezamos otra vez. Si te digo, tu iPhone no está conectado a tu fanpage. Está bien, pues espera un momentito. Sí, pero... ¿Qué es Instagram? ¿Está grabando? Estamos por ahí, mi gente, saludos. Ya estamos ready. Estaba haciendo una prueba de sonido. Haciendo una prueba y ver si estamos ya conectados por ahí. Voy a dar varios minutos porque se van conectando y yo voy a seguir tocando varias piezas y pronto estaremos hablando un rato. Thank you.
Saludos, mi gente. Le habla Cristian Nieves. Qué placer de tenerlos conectados a través de Instagram, Facebook, mi página Instagram, Facebook. Primero que todo, enviando un abrazo solidario a toda la gente que se encuentra en sus hogares, a toda su familia. Sobre todo un poco triste por la situación que está pasando en las diferentes partes del mundo con este virus, ¿verdad?, que está acechando. Creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas, con nuestra familia. Lo que pasa, este virus, bien importante eso. Y pues llevando un poco de música de lo que yo hago durante estos días que estoy tranquilo y practicando el instrumento. Esa pieza que interpreté ahora era uno de los grandes compositores de la danza puertorriqueña, Juan Morel Campos, titulada Alma Sublime, una de mis danzas preferidas de ese gran compositor, que nació en el siglo XIX y todavía siguen vivas en nuestro folclore y en la música del cuatro puertorriqueño. Voy a tocar varias piezas y nada, gracias por estar ahí, contento por la suscripción en YouTube, pero no pudimos, ¿verdad?, manejar una situación de tecnología que había a través de la página, pero estamos por aquí, por Facebook, tengo a todo el mundo por ahí activado y eso es lo importante. Gracias por acompañarnos en este momento y nada, vamos a traer un poquito de música y a pasarla bien y estamos ahí bien contentos por esto, de verdad que sí. Voy a interpretar un tema ahora que está en uno de mis últimos trabajos, Mi Monte, Cristian Nieves, Mi Monte. Y un tema que una vez estuve por allá por la Isla Nena, Vieques, y me salió esta inspiración, un arreglo de un 6 Villarán mezclado con un 6 viequense. Y me salió esa idea allá, entonces quise dedicarle esto a Vieques, a nuestra Isla Nena, ese gran lugar donde vamos a disfrutar con nuestra familia en las playas. Tengo muchos amigos allá también. Así que saludo a toda esa gente de Vieques y Culebra. Así que así se titula, Vieques. Thank you.
Bueno, ya mismo nos conectamos por Facebook. Estamos teniendo problemas con la señal. Llevaba 2 horas haciendo varias cosas, grabando por internet. Y no hubo problemas ahora que estoy transmitiéndolo. Tenía un poquito de problemas, pero nada. Seguimos ahí. Oye, quiero enviarle un saludo especial a toda esa gente de allá de la diáspora, Estados Unidos, toda la gente que está allá en Estados Unidos viviendo, a todos esos boricuas que se encuentran en la Florida, en Texas, en Nueva York, en New Jersey, en Los Ángeles, en Chicago, en Cleveland, que tengo muchas familias por allá. Bueno, en todos los estados siempre hay unos boricuas que siempre, ¿verdad?, están llevan su bandera y están allá representando. Sobre todo, bien contento de poder llevarle un poquito de música, ¿verdad? Con todos estos inconvenientes, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Y bien contento de llevarle mi música. De verdad que sí, la primera vez que estamos haciendo esto. Y llevarle un poquito de música jíbara puertorriqueña y haciendo varias cositas también. Así que, qué bueno, de verdad que sí. Bueno, ahora voy a interpretar un tema que lo escuché de bien pequeño. Es un tema de películas del 1960 y 1970. Un medley de todas estas canciones. Éxodo, No Blues. Está también Love Story, The Godfather. Entonces, este medley lo escuché una vez por mi maestro, Modesto Nieves, que se encuentra allá en Naranjito. Le envío un saludo, un abrazo a mi madre, Beatriz, que están por allá también, cumpliendo, ¿verdad?, con el deber de estar en sus casas. Y de verdad, bien agradecido por eso. Así que, nada, que lo disfruten. Thank you.
Bueno, mi gente, ya creo que estamos ready. Qué bueno, qué bueno. Leer sus comentarios, de verdad. De verdad que sí, qué bueno. Bien contento de llevar un poquito de música. Eso fue un medley para el tiempo de mi padre Modesto Nieves. Para los 60 y 70 de varias películas. Un medley que lo aprendí de él hace mucho tiempo. Lo escuché y quise llevarlo con ustedes. Bien contento de verdad de estar aquí compartiendo. Oye, un saludo especial de antes. Mira, vamos a ver quién está conectado por ahí. Mira, Gary Núñez, saludos. Mirna, Emanuel, Pedrosa. Wow, Carlos, Keisha, Acanis. Mi clase de Naranjito. Qué bien. Gracias. Oye, vuelvo a esto. Gracias por suscribirse a mi página de YouTube. Como dije anteriormente, no pudimos transmitirlo por ahí por problemas técnicos. Pero estoy aquí por Facebook. Creo que mucha gente me escribe por aquí, por esta página, mi fanpage. Y tengo mucho más contacto con ustedes por aquí. Y de verdad, gracias. Gracias por su cariño siempre. Por ahí está Andrés Jiménez, también Jíbaro y Michelle, su esposa, que están conectados también. Ya, Andrés, qué bien. Bueno, primero interpreté una pieza de Juan Manuel Campos, una danza que se llama Alma Sublime, una danza preciosa que a mí, soy fanático de esa danza. Segundo, interpreté un tema, un arreglo que hice en mi disco Mi Monte, que está a través de iTunes. Cristian Nieves, Mi Monte, un disco instrumental que trabajé en el 2011.
Ahí pueden conseguir toda mi discografía también. Después interpreté un tema, Éxodo, Love Story, Godfather, Romeo y Julieta. Me lié ahí que hice de diferentes piezas paradas. Y nada, quería hablarle un poquito del cuatro, el cuatro puertorriqueño. Un instrumento para toda la gente que me está viendo de Panamá, Augusto, toda esa gente allá de Panamá, Chile, Argentina, Manuel Gaboto, todos allá, de verdad que sí, qué bueno, en Uruguay también, España, que están allá también, Indonesia, wow. Saludos a todos allá, espero que estén todos bien. Me siento, pues, ahorita estábamos hablando del problema que estaba pasando, ¿verdad?, en el mundo, exhortando a todo el mundo a que nos quedemos en nuestras casas y a toda la gente que, ¿verdad?, que nos están siguiendo esas normas, por favor, vamos a quedarnos en nuestras casas a esperar que pase esto un tiempo y ver, ¿verdad?, poder controlar este virus que nos está matando, ¿verdad que sí? Es lo que puedo soltar. Y vamos a seguir tocando. Este es el cuatro puertorriqueño. Está compuesto de 10 cuerdas. En el siglo XIX, pues el cuatro se llamaba cuatro porque eran cuatro cuerdas sencillas. Hubieron mucha evolución en este instrumento. Primero comenzó con una campana, esa forma antigua del cuatro, con una forma, ¿verdad?, más recta y no tenía esta oreja que ven, ¿verdad? Estos arcos. Esto fue después de 1850, podemos hablar un poco de que el cuatro eran cuatro cuerdas y se le añadió esta quinta cuerda, doble. Y entonces, pues un instrumento que uno lo puede utilizar en diferentes géneros musicales, tanto en la salsa, como en la balada, como en los boleros, como en la música clásica, como en el rock, como en el jazz. Pues, llevando siempre, ¿verdad?, su sonido y a veces pues nos hemos dado la tarea, yo y varios jóvenes también que están por ahí, José Eduardo Santana, Luis Sanz también, Fabiola Muñoz, Bismari también, jóvenes cuadristas también, mujeres que están llevando el cuatro a un sitial bien bonito, y eso es importante, de que sigan llevando nuestra música hacia adelante. Y siempre les digo, siempre hay que zumbar ese aguinaldo jíbaro, esa música jíbara siempre donde esté. De verdad que sí. También un gran amigo que está por allá por España, que lo quiero mucho. Cada vez que estamos allá, yo lo invito a tocar y tocamos a dos cuatro, ¿verdad? Pablito Mejía, también, papito, abrazo. Así a toda la familia. Wow, todos estos grandes jóvenes que están también llevando el cuatro a otras plataformas, y eso es bien importante. Muchas felicidades y manténganse, mira, dando candela ahí para que esto no se muera nunca. También les quiero enviar un saludo a los muchachos. Ah, mira, ahorita quiero. Esto es un favor que estoy pidiendo, aparte de suscribirse en mi página. Un favor que estoy pidiendo. Ahorita voy a tocar varios, dos o tres seis, varios aguinaldos. Y quiero que ustedes en sus casas cojan su teléfono, su computadora y se graben. Mientras yo estoy tocando estos temas, ustedes mismos se graben. Pero tocando, si tienen un güiro, unos panderos, una guitarra. Quiero enviarle un saludo especial a dos personas que me hicieron este regalo, este instrumento, a Gilberto Arriaga y a Grisel. Gracias, que están por ahí conectados, sus hijos Tuto, todos sus hijos, de verdad que sí. Un abrazo. De verdad que fue este regalo grande que nos dieron. Mira, Cristian Nieves, solo instrumental, cuatro, Borinquen Vive. También hay gente que cuando escribí, puse un post hablando de todo lo que había pasado, ¿verdad?, que estaba pasando conmigo y con muchos cuatristas, estamos igual, muchos músicos, y claro, estamos todos así, muchos que vivimos del pan nuestro de cada día, ¿verdad? Tenemos que tocar para llevar nuestra comida.
Y hay mucha gente que me llamaron, Cristian, ¿estás bien? Yo le dije, sí, gracias a Dios, estamos bien de salud, estamos aquí en familia, compartiendo. Y querían, pues, donar dinero para la causa. Y mira, lo único que puedo decirle es que Ricky Martin, en su página, envió un mensaje a que si el dinero que van a donar, ya que había varias gente que me llamaron para esto, donarme dinero a través de ATH Móvil, se conecten a www.charitystar.com Heard from Home. Es la página, si pueden buscar Ricky Martin, van a ver esa fundación que es para equipos médicos, para todos esos doctores que están arriesgando su vida, están llevando su alma, entregando su alma a toda esta gente que está muriendo de esta enfermedad. Por favor, que puedan donar algo, entren a ese web y ahí pueden pues donar lo que se pueda. Algo es algo, lo que sea. Es importante, es para equipo médico, guantes, trajes, para ellos poder seguir laborando y curando a la humanidad, que es lo que nos está afectando hoy día. De verdad que sí, mira. Bueno, ahora iba a decirle que vayan buscando sus instrumentos, porque ahorita voy a hacer varios seises y varios aguinaldos, y voy a hacer otro melody que he hecho con muchos artistas. Quiero enviarle un saludo especial que está por ahí, yo sé que me está viendo. Me llamó esta mañana, estuve un rato hablando a mi hermanito Tommy Torres, que está por ahí, gracias. Me llamó esta mañana para ver cómo estaba la cosa y yo le dije que estábamos bien, que ustedes estaban activados ahí, y gracias a él estamos transmitiendo esto aquí, gracias a él, de verdad que sí. A Draco Rosa también, que está por ahí por Instagram viéndome, un abrazo, hermano. Ricky también, yo sé que tiene que estar por ahí de vez en cuando bregando, yo sé que tiene mucha tarea, pero sé que están por ahí, Residente, René Pérez también está por ahí, y de verdad que sí. Estamos contentos. Voy a hacer un melody después y quiero que preparen su guitarra y eso, pues si se lo saben, puedan cantar por lo menos una estrofa o algo que podamos hacer y me lo compartimos, dale. Después me lo comparten aquí a través de mi fanpage, Cristian Nieves, o por Instagram, para yo poder compartirlo y pasarla bien con ustedes y de verdad que sí, pasarla bien, bien chévere. Bueno. ¿Ustedes quieren que toque? Díganme por ahí. Voy a hacer esta danza dedicada a todos ustedes con mucho amor y cariño, de Antonio Gajón Valle, el topo. Verde Luz. Thank you.
Antonio Cabambale, uno de nuestros segundos himnos nacionales, Pez de Luz. Y para seguir esa línea por ahí, porque yo sé que hay mucha gente de allá de Estados Unidos, que están allá en la diáspora, viéndonos. Quiero hacer este tema también. Ahorita vamos para el sandungueo, no se me quite. ¿Ok? Ahorita viene sandungueo fuerte. Este tema también, que es uno de los temas que a mí me gusta, y es Soñando con Puerto Rico. Qué bueno. Soñando con Puerto Rico. Muchas gracias por su mensaje. Estoy aquí inspirado, pero a la misma vez, pues, tú sabes. Me hace difícil. Ahorita voy a estar con calma. Voy a soltar el cuatro un ratito y voy a hablar y voy a estar leyendo los mensajes para comunicarme un poquito con ustedes. Oye, me enteré que hay unos pleneros por allá por Texas. A Juan. A Luisito, a gente de Areito, del barrio folclórico también que están por ahí, un abrazo. Yo viajé mucho, hemos viajado mucho con el barrio folclórico Areito desde bien niño. Tuve esa dicha de representar a Puerto Rico, gracias a Mimi, a Estela Ortiz, que está por ahí también conectada, a llevar nuestra música y nuestro ballet folclórico allá. Imagínate. Modesto, mi padre, Modesto Nieves, entró en Areito en el 73, en 1973. Y Areito se fundó en 1968. Su directora, Irene Martín. Y mucha gente que fueron cómplices de que fue el primer ballet folclórico fundado por Puerto Rico, por el Instituto de Cultura. Y de verdad que han viajado el mundo y han representado a Puerto Rico en muchas áreas. Yo tuve la dicha de estar con ellos en muchas partes del mundo, en Italia, en Holanda, en Japón, España, Inglaterra, bueno, por ahí para abajo. A
Cristo ha viajado mucho y mi padre Modesto viajó mucho con ellos también. Y me trajo mucho de esa música, del flamenco y la música de la India y África y todo el mundo, tú sabes. Al igual que también fui parte, crecí en el otro conjunto, la Orquesta Criolla Nacional Mapellé, y yo sé que están por ahí conectados también. Esas fueron mis dos escuelas ahí, mi padre Modesto Nieves, Ángel Fernández. Hay jóvenes que me preguntan quiénes han sido mis maestros, quiénes han sido los que han estado conmigo durante esta vida, porque yo digo que todos los cuatristas, desde 1900 para acá, han existido unos grandes cuatristas, a decirles por encima, pues son muchos, pero de 1900 para acá ha existido Joaquín El Zurdo Rivera, que era allá del área de Isabela, eso está en 1900, Roque Navarro, Nicanor Sayas, Iluminado Dávila, Pedro Padilla, Tuto Feliciano, Guillermo Toro, Mazo Rivera, Nieves Quintero, faltan muchos más, pero han sido también los maestros que he ido aprendiendo de ellos también, de todas esas grabaciones que existen. Hay varias grabaciones, muchas cosas que se perdieron, pero hay muchas grabaciones que quedan por ahí, temas de ellos, instrumentales, que sigo aprendiendo de esas cosas siempre, nunca lo olvido. Siempre me siento un ratito, escucho sus piezas. Y después ya de esta generación adelante, Nestalio Ortiz, Modesto Nieves, mi padre, Edwin Colón Saya, Prodigio Claudio, que yo sé que está por ahí también viéndome, Juradito. De verdad que aquí hay un manjar de cuatristas por todos lados. Y de verdad que siempre seguimos, yo sigo aprendiendo de ellos. Y imagínate, todos tratamos de representar este instrumento con honor y con mucho respeto, que es lo que tenemos, nuestra cultura y nuestra música. Bueno, pregunta, dice, pues para una clase de sociales, ¿cómo te sientes cuando tocas fuera de Puerto Rico? Bueno, ¿cómo me siento cuando toco fuera de Puerto Rico? Me imagino que internacionalmente, pues, número uno, es una... yo digo que mi corazón se eleva, me siento en otro lugar, estar llevando mi música puertorriqueña. Primero, con un orgullo que es cuando nosotros vemos las Olimpiadas y vemos que nuestra bandera está ahí, eso es lo que llevamos, por lo menos eso es lo que yo llevo, que es mi instrumento, el cuatro puertorriqueño, y de verdad que uno siente un honor y una... es tan gratificante poder llevar la música de nosotros a otros países, de verdad que sí. Es una chulería, de verdad que es algo inexplicable, es bien difícil de poder describirlo, pero te digo algo, lo más que me enriquece es poder llevar nuestra música puertorriqueña y a la misma vez aprender de su cultura y de su música. Y cómo la música de nosotros también se mezcla, ¿verdad? Porque venimos de toda esa mezcla desde el descubrimiento que nos traen toda esa música, pero también aquí estaban los indígenas, nuestros aborígenes, que también tenían su güiro, el huícharo, que fue uno de los instrumentos que dejaron, la maraca, para... utiliza también para la bomba puertorriqueña. Y en algún momento llegué a escuchar también en la historia de que el aborigen también tenía un instrumento de tripa con higuera. Era con esta planta, ¿verdad? La higuera, que hueca, le ponían una tapa y tripas, pues, de animales, no sé, insectos. Para poder hacer sus ritos. También puedo decir que al venir toda esa mezcolanza de música y de culturas, los españoles y todos esos europeos, pues nos traen su música,
Nosotros, pues, en la música íbara adoptamos lo que es el pasillo, la mazurca, el paso doble, el vals, el lelolay, que es el aguinaldo. Para eso vamos ahora. Y quiero que los que canten su aguinaldo se graben. Oye, voy a tocar un aguinaldo y quiero que... Voy a hacer un look de música para que ustedes, los que puedan cantar su decimita, lo hagan y se graben. ¿Está bien? Así que voy por ahí. Oye, un saludo especial a dos hermanitos que quiero mucho. Nos criamos, como quien dice, en la música desde bien pequeño. El hermanito, compadre Ricardo Villanueva, está por ahí. Y el gran maestro del cuatro también, Manny Trinidad. Gracias. Qué bueno saber que están por ahí conectados, ¿verdad que sí? Y nada. Oye, todos los trovadores que están conectados por ahí, por favor, voy a hacer un aguinaldo jíbaro y si pueden grabarlo, pues me lo envían a la página para compartirlo con la gente, para que la gente sepa qué es lo que es un aguinaldo, que es un 6. Y voy a hacer los sencillos, los que siempre se hacen, para que vayan reconociendo. Entonces vamos a empezar con aguinaldo jíbaro. Pues estaba hablando del lelolay. El lelolay, como sabemos, pues viene de toda esa descendencia de Arabia. Moros, traen todo ese manjar, ¿verdad? Que claro, existe mucho en el sur de España, Cádiz y toda esa área del sur de España, pues tienen esa música bien arraigada, ¿verdad? A esos lugares. Así que voy a hacer un aguinaldo jíbaro, que es uno de los estilos más antiguos que nosotros tenemos y los hacemos en las parrandas, en Navidades, ¿verdad? Nuestra música es para todo el año, siempre, pero pues cuando llega Navidad, siempre cada cual tiene su corito, hace su coro, y nada, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y vamos a empezar ahora con un aguinaldo jíbaro, así que voy a hacer un loop para que ustedes le dé tiempo a cantar, y después ustedes si pueden editarlo, pero me lo envían, ¿está bien? ¿Estamos? Bueno, vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.
su estrofa, puede cantar un poquito, hasta un coro es bueno, aunque sea de Navidad, lo acepto. Lo que se invente es bueno. Bueno, quiero saludar a Diantra, unos hermanitos que estuvimos compartiendo este año que pasó. Hicimos varios conciertos en Puerto Rico. De verdad que fue un encuentro hermoso. A los maestros de la guitarra, Jorge Lavoy, Hitos, al maestro Hito Serrano, al maestro Ramón Ortiz, que están por ahí conectados viéndonos. De verdad que estuvimos haciendo unos conciertos bien chéveres y fue una experiencia increíble compartir nuestra música, compartir la música de ellos, sus ideas. De verdad que son unos grandes en la guitarra. Un abrazo, un saludo especial a todos ustedes, por esa labor, por seguir llevando la educación a los jóvenes también, a través de su música. De verdad que eso es bien importante. Bueno, yo espero que hayan hecho algo por ahí, un corito o algo, porque está, eso está activado. Yo veo ahí un montón de cosas que me están escribiendo, estoy un poquito ciego, pero pues estamos ready. Mira, voy a hacer otro aguinaldo. Y mucha gente que está por ahí me preguntó también por lo que yo hacía con el trovatón en el Circo de la Mega, allá con Funky Joe, el Gangster. Tuvimos varios años haciendo ese invento, que fue increíble, eso llegó a todos lados, a China, a Japón, a todos lados. Y hicimos un estilo que cantaba un reggaetonero y cantaba un trovador. Y esa era la idea, era de cómo estas dos sociedades diferentes, ¿verdad? Lo que representa la música jíbera y el reggaetón se unían. Y muchas de ellas, pues, nunca querían que se faltara el respeto, pero llegó un momento también, ¿verdad? Que se caldeaban los ánimos, pero eso, pues, no querían que pasara si no eras eliminado de la competencia. Era una competencia. Y fue algo chévere porque muchas de las escuelas, esto es una situación que pasa en la educación de Puerto Rico, y es que para esa época, hace más de 10, 15 años atrás, yo iba a dar talleres y los niños a veces no saben lo que es un 4, una guitarra, un 6, un aguinaldo, no saben. Y entonces cuando yo empecé a hacer este tipo de interactuar el 4 con los géneros urbanos, el rock y todo eso, empezaba una movida de jóvenes que no saben lo que era la música jíbara, y a través de eso fue que ellos decían, adiós, mira, eso es un 4, ¿verdad? Oye, me decían eso. Cuando yo antes iba a una clínica y no sabía lo que era. Yo creo que esas cosas pues valen mucho. No sé, es mi manera de pensar, porque hay mucha gente que no estaban de acuerdo, pero yo lo veía de esa manera siempre. ¿Por qué? Porque pues podíamos unir los dos géneros que nunca se había hecho. Y número dos, fue un éxito. Eso fue un éxito. Tacho, si ven los views del trovatón, eso tiene millones, y ya tú sabes. Quiero enviarle un saludo especial también al Gangster, a Rayo. Te quiero, papá, espero que estés bien, que estás viéndome por Instagram. Un abrazo, bro, de la tía, a tu familia, a todos allá. Gracias. Y entonces, quiero hacer este estilo y vamos a hacer lo mismo, un loop, para que ustedes hagan su coro y también puedan improvisar si quieren. Los que se quieran apuntar, que se apunten. Hace.
Moralito, Ramito, toda esa gente de Bairoa, de Caguas, de ahí que viene, Golpe de Agua Buena, toda esa onda del Aguinaldo, viene de todos esos trovadores que interpretaron diferentes géneros, o sea, en diferentes ritmos de ese género. Bueno, ahora voy a hacer un 6. Voy a hacer dos 6s. Voy a hacer uno que es bien famoso, que eso. Cada vez que yo estaba en la escuela, donde me decían, tú eres el que hace tinki tinki, tinki tinki tinki, este es el más famoso. Esa melodía es el que todo el mundo se sabe. Es un 6 fajardeño. Y hace. Fajardeño. Interpretamos dos 6s. Oye, y quiero hacer un cantito de este porque me gusta mucho y yo lo interpreto mucho con el jíbaro de Andrés Jiménez, yo sé que está por ahí. Y Michelle. Y es el quinto al aire. Este tema, siempre que estoy con Andrés en las tarimas, me lo piden. Se lo piden a Andrés. Porque Andrés es uno de los que más lindo le queda de ese estilo. Y hace así, esta introducción es de Mazo Rivera, ¿qué hace? Thank you.
el quinto al aire. Bien bonito. Uno de mis favoritos. Oye, gracias, gracias a toda esa gente que están conectando por ahí. Oye, ahorita estaba hablando de mis maestros. Y hablé de Modesto Miguel, hablé de Ángel Fernández. Hablé, se me olvidó hablar de uno de mis amigos, un tío musical, del maestro Eddie López también, que está por ahí. El tío Eddie. Te quiero, papá, un abrazo grande. Él tiene una pieza que yo la escuché bien nene, bien chamaquito. Y yo desde niño le decía a Eddie, yo me quiero aprender esa pieza. Y está en mi último disco instrumental que hice, la grabamos con Eddie López la guitarra. Un paso doble que él lo tituló Expreso para Cristian. Lo dedicó a mí con mucho cariño, de verdad que sí, que gracias por eso. Es un tema bien bravo. Me cogió tiempo para montarlo, pero lo hicimos. De verdad que sí, que de verdad bien honrado por eso, papá. Te quiero mucho. Bueno, quiero hacer ahora una pieza de mi padre Modesto Nieves, que me encanta mucho, un vals que lo tituló Renata. Este vals mucha gente lo vio tuve la oportunidad de estar con Marc Anthony y Jennifer López en una representando la música en Latinoamérica, y en una de esas audiciones que estuve yo toqué este vals y le encantó a todo el mundo, y de verdad que un momento único, y lo quiero interpretar con ustedes, uno de mis valses preferidos de la autoridad de mi padre, Modesto Nieves, el vals Renata. Thank you.
Oye, quiero enviarle un saludo a toda la gente de Italia, California, Atlanta y la Florida. En especial a la gente de Italia. Tengo varios amigos allá. Espero que estén bien, de todo corazón. Que todos ustedes y toda su familia estén bien, de verdad. Todo lo que está pasando. Quiero volver a decirle que mucha gente quería donar dinero por el mensaje que dejé, pero lo dije porque habíamos muchas personas en esa situación. Y quiero decirle, como puse aquí, en esta área, dice www.charitystar.com, Heard from Home, una fundación donde Ricky Martin habló para equipo médico, para todos esos médicos, los que tenían guantes, se llama ropa, están pues salvando vidas, y de verdad que si quieren hacer una donación, hagan a través de ese website, de todo corazón, se lo vamos a agradecer. Me quedan 20 minutos, y estos 20 minutos es para hacer un medley. Sé que estas canciones han sido pues un hit en mi vida, ha sido una de... Puedo decir que ha sido una de las cosas grandes que me han pasado a mí, porque he podido pues llevar instrumentos a todos estos lugares del mundo, internacionalmente, con artistas como Ricky Martin, Tommy Torres, Draco Rosa, Jennifer López, Marc Anthony, Luis Fonsi, Daddy Yankee, toda la gente del género urbano que he compartido. He hecho mucha música con todos ellos, ¿verdad que sí? Olga Tañón. Y de verdad quiero hacer este medley y quiero que los que puedan cantarlo desde sus casas, pues se graban. Lo que dije ahorita, se graban y me lo envían para tenerlo. Unas canciones que voy a hacer un poquito de todo para que nos dé tiempo y, y poder interpretar estos temas. Nada, vamos allá. Thank you.
casa. Esta no se la saben, esta. Para todos los pleneros que están en Dara, vamos allá. Tumba, tumbi, tumba, tumbi, tumba, tumbi, tumba, tumbi, tumba, tumbi.
Los quiero.